comienza una nueva edición del programa Arte en Antártida. Desde la base aérea El Palomar, en Buenos Aires, cuatro artistas españoles salen, tras una escala en Río Gallegos, con destino final Antártida. Los artistas viajan hacia un territorio cambiante y absolutamente desconocido para ellos, con la ilusión de transformar sus proyectos utópicamente concebidos en obras. Hola, soy José Cháfer, vengo de Madrid y estoy becado por la DNA a través de la Universidad Complutense de Madrid para hacer una residencia artística en la Antártida. Hola, soy Teresa Jareño Querejeta, de San Sebastián, y estoy aquí gracias a la beca de la DNA que me han dado a través de la Universidad del País Vasco. Soy Diógenes Fernández Arnedo, soy de Toledo, estoy becado por la DNA a través de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid para realizar una residencia artística en la Antártida. Hola, soy Aida Andrés Rodríguez Álvarez, soy de Barcelona y estoy becada por la DNA a través de la Universidad de Barcelona, la Facultad de Bellas Artes, para desarrollar un proyecto artístico en la base Carlini en la Antártida. El aterrizaje en la base Marambio depende de varios factores. Uno de los más determinantes es la climatología. Estamos de vuelta ahora en Río Gallegos, que hemos salido esta mañana a las 5:30 de la mañana. Tras un trayecto de ida de unas 3 horas, hemos estado sobrevolando la base de Marambio durante 40 minutos intentando ver si las nubes se iban un poco, pero al ser un poco complicado el aterrizaje, han decidido dar media vuelta, otras 3 horas de viaje, y aquí estamos. No pudimos aterrizar ayer en Marambio a causa de la climatología, pero bueno, yo creo que es parte del viaje también, tiene su encanto. Al final son las cosas que estamos viviendo y que van a hacer que este viaje sea como es. Y en principio tenemos prevista la salida hacia Marambio y después Carlini en 2 días. Los artistas son trasladados a base Carlini en una aeronave de la Fuerza Aérea llamada Twin Otter, con capacidad para aterrizar en tierra, agua y nieve. De los 0,90, 5 nudos. En este caso, el avión aterrizó en un glaciar. Mi nombre es Lina Suspichiati, soy la coordinadora de la Residencia de Arte en la Antártida. En esta oportunidad
nos toca realizarla en la base científica Carlini. Acompaño a 4 universitarios españoles que vienen a realizar esta residencia. Fueron seleccionados a través de su universidad en convenio y cooperación con la Dirección Nacional del Antártico. Después de 10 años realizando estas residencias, la única certeza que tenemos es que no tienen ninguna certeza de lo que encontrarán y lo que ocurrirá con sus proyectos. La idea de mi proyecto parte desde el hecho de que en la Antártida no hay una población propia de personas, que todos los que estamos aquí estamos de paso, traemos nuestra cultura y luego nos marchamos. Entonces busco generar una expresión artística propia de la Antártida, partiendo de, bueno, sonora, musical, porque al final la música es como la expresión artística más básica de todas las civilizaciones. Busco crear una música, como así decirlo, de la población de aquí, que son todos los animales, el viento, todo, que enseñe un poco cómo es este lugar y recoja cómo es. Para llevar mi proyecto a cabo voy a grabar sonidos naturales y voy a crear instrumentos partiendo desde, o sea, basados en los materiales del lugar. Mi proyecto consta de una serie de videoinstalaciones en las que yo voy a investigar diferentes soportes. Esta serie de soportes son el glaciar Furcade, hielo milenario y hielo realizado a base de este entorno. Con estas instalaciones trato de habitar este continente, siendo él el cuarto continente más grande y en el cual habitan menos personas en el mundo. Mi propuesta reside en saber cuánto sensible es la Tierra y cómo los cambios provocados por la acción humana afectan a la Tierra, tomando el pulso al mundo en un punto muy sensible como es en la Antártida. Por esta razón propongo la traslación de variables ambientales y sensoriales acompañadas del registro científico de las mismas variables en el lugar este específico como es la Antártida, para así intentar generar esta conciencia del lugar que nos rodea. Para generar esta conciencia del lugar que nos rodea, o sea, el ser humano ha desarrollado como dos maneras, ¿no?, de registro, que es o registros o lenguajes, el lenguaje artístico y el lenguaje científico. Como yo formo parte del lenguaje artístico, pues me he como inventado una manera de hacerlo, que son exponer 40 estampas a la intemperie, de tal manera que están al amparo aleatorio de la climatología, y cada día ir sacando una de estas. Así, cada estampa tiene el registro de todo lo que ha ocurrido, bueno, de lo que ha ocurrido los días anteriores y hasta el día que la saco. Mi trabajo señala la evolución de las actuaciones humanas a lo largo de la historia y su impacto medioambiental. Se trata de una instalación a modo de land art para intentar generar una obra de paisaje. La instalación consta de 13 estructuras de madera cubiertas por una capa de hielo mezclado con pigmento verde luminiscente. Estas 13 estructuras estarán colocadas en forma de espiral áurea en un espacio de 13 metros por 8. La espiral áurea es una forma que en sí me interesa mucho por su forma tan perfecta y porque es un patrón que reina en la naturaleza. Aparte, en este caso consigue representar bien el cómo comienza algo en un punto, en un núcleo, como es la contaminación, y cómo se va agrandando y expandiendo. He escogido pigmento luminiscente porque lo asocio directamente con lo radiactivo, con lo peligroso, con lo dañino. Las propiedades luminiscentes se activarán cuando entre la noche
De esta forma se creará un bonito contraste entre el paisaje antártico blanco azulado y el verde de las propias estructuras. Estoy aquí en Carlini haciendo las primeras pruebas de Hábitat Antártida. He extraído el hielo de la caleta de aquí, de la base de Carlini. Es un hielo muy, muy transparente en el que estoy intentando hacer pruebas y trabajando un poquito con el proyecto que me traje para realizar las primeras pruebas. Es un témpano bastante pequeño, pero para las próximas pruebas me imagino que ya empezaré a intentar trabajar con el proyector grande e intentar incidir en otras superficies mucho más amplias. Estoy poniendo las estampas que yo he traído, las litografías, encima de unas maderas que van a estar expuestas a la luz solar y al, bueno, todo el ambiente y todo el entorno, para tenerlas todas el mismo día expuestas al exterior y cada día ir sacando una. Por la naturaleza de mi proyecto necesito que la temperatura ambiente sea lo suficientemente baja para que sea capaz de congelar el agua. Estamos aquí en Carlini y me estoy enfrentando a una serie de problemas con los que casi, vamos, no contábamos. El tema es que unos días la temperatura está por debajo de los 2 grados, suficiente como para que en un día o dos congele el agua que fuera depositando. Sin embargo, al día siguiente hay temperatura positiva y eso hace que se descongele. Con ayuda de los militares de la base hemos conseguido unos tubos, unas cañerías recicladas para poder introducir ahí el agua y que poquito a poco se fuera congelando. Como la temperatura exterior no es suficientemente baja para que se congele, hemos tomado la solución de meterlo en el freezer, en el congelador, para que en unas 6 horas más o menos se pueda congelar. La temperatura exterior está entre menos 2 y más 2 grados y la temperatura del freezer está a menos 21, con lo cual eso hace que el proyecto pueda ser factible. La demora por causas climatológicas y logísticas de 18 días en arribar a la base Carlini hizo que los artistas se encontraran con condiciones ambientales de luz y temperatura diferentes a las que supusieron al idear sus proyectos. Agravó la situación el hecho que las temperaturas en la península antártica están siendo más elevadas como consecuencia del calentamiento global. Pues estoy ahora mismo exportando el vídeo que vamos a proyectar esta noche, ultimando unos últimos detalles, subiendo el contraste, intentando sacar más brillo, más luz. Y a ver qué tal, a ver esta noche qué tal sale.
circunstancias lumínicas no son las mejores. Hay viento, nieva, pero ya hemos entrado en tiempo de deshielo, de cercano al verano, y hay que empezar a darse prisa y no podemos esperar a que haga una mejor noche. Así que aquí estamos, intentándolo. Finalmente hemos decidido no avanzar más, quedarnos aquí, aquí al pie del Nunatak. Se está deshielando todo, hay cauces de agua por todas partes y vamos a acabar mojadísimos, entonces bueno, al final nos hemos quedado aquí. Lo bueno es que tengo micrófonos que graban debajo del agua y bueno, aparte del ruido que hace todo, me viene fenomenal. Alejarnos de la base ha supuesto que tenemos que venir acompañados y tenemos que venir con radio y avisar que vamos a venir y todo eso para por si hay algo imprevisto. Otro de los problemas a los que me he enfrentado es que al ser una tubería de un largo más o menos de 1,50 m, necesitaba una estructura interna que hemos escogido para la madera para que fuera esa estructura. El problema de ello es que al ser agua y al ser madera, la madera flota y hace que una vez introducida dentro de la cañería, la madera tiende a tirar hacia uno de los lados y a la hora de congelar la estructura queda muy, muy endeble. La solución para este problema ha sido poner unos límites con algún tornillo que ya no tenía vida útil
para que esos propios tornillos hicieran de tope en los laterales del tubo y así la estructura interna fuera centrada. Al estar a tan baja temperatura el tubo congelado, que es menos 21 grados, a la hora de sacarlo y cambiarle el lugar, ese cambio de temperatura hace que el propio hielo empiece a quebrarse y a pesar de que tiene una estructura interna, le hace mucho más endeble. Sí, pero hay una que está crujiendo, creo que es esta. Si a eso le sumamos que a la hora de pintarlo con el pigmento luminiscente, ese choque térmico hace que aún más se generen esos fragmentos de hielo. No se desprenden, pero sí se quiebra internamente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, a la hora de pensar en el traslado al lugar en donde se va a realizar la instalación, nos tenemos que plantear muy bien cómo vamos a cubrirlo y cómo vamos a protegerlo para que en todo ese traslado, que durará más o menos media hora de moto de nieve, no se quiebre más de lo que está. Lo que estoy haciendo es una especie de piscina para ver si puedo lograr que se congele una placa de agua lo suficientemente grande para poderla utilizar luego en mis instalaciones de vídeo. Estamos en la carpintería porque ha habido un problemita con las estampas que a causa del clima y bueno, que está, hay mucha humedad, está como hay, la nieve se transforma en agua y todas las estampas se han humedecido demasiado, el papel ha cedido, entonces pasa mucho el viento, lo que ha provocado que algunas se hayan ido volando y hayan desaparecido. Entonces no pasa nada tampoco porque como que son 100% algodón, se van a degradar y ya está. También lo que hemos podido hacer, bueno, me he ido encontrando algunas estampas por aquí alrededor y otras personas también las han recogido y las han ido dejando por aquí o me las han traído, lo cual me ha gustado mucho. Y entonces ahora con Sebas, el carpintero, él ha encontrado una solución mejor para sujetarlas a las maderas y volverlas a poner fuera. Pues esto es una cabeza binaural, sirve para hacer grabaciones como en primera persona. Consta de dos micrófonos, que como veis hemos sacado un molde de una oreja. Entonces sirve para que el que escucha sienta que está en el lugar donde se grabó.
segundo día de pruebas, la verdad que bastante bien, un poco apenado por las circunstancias de que no tenemos la iluminación adecuada, hay mucha luz, la noche no termina a cerrar, hay penumbra, eso hace que el foco de donde tengo el proyector a la pared, donde quiero proyectar, a la superficie no me alcanza, tengo que ir a acercarme demasiado y al final lo que hace es que la pantalla se me haga un poco más pequeña. Así que ahora me toca editar un poco lo que es el vídeo, repasar las imágenes que hemos tenido hoy y seguir trabajando. Antes de llegar nos explicaron que el 21 de diciembre es la noche más corta. Eso quiere decir que vamos a estar con luz todo el día. Ahora estamos a finales de noviembre, posiblemente terminemos la residencia artística a principios de diciembre y eso quiere decir que la cantidad de horas de noche es muy corta. El problema que tenemos es que ahora mismo tenemos más o menos una hora de noche y no llega a ser noche completa. Es una pequeña penumbra que hace posible que mi proyecto salga adelante. Sin embargo, el pigmento luminiscente necesita más horas de carga de luz, con lo cual la instalación va a tener que estar durante varias horas antes de que llegue la noche para que la luz del sol o de la luz que traspase las nubes sea la propia que cargue la luminiscencia de la instalación. Aunque no lo parezca, son las 3 de la mañana y bueno, ahora acaba de empezar a llover, nos vamos a casa ya, pero aprovechamos, bueno, estoy aprovechando la actividad de los animales durante la noche y que la gente está durmiendo para grabar sonidos. Estamos a punto de empezar a pintar con pigmento luminiscente estas barras de hielo. Estamos a menos 21 grados y hace bastante fresquito. Nos queda mucho tiempo de trabajo y por eso venimos bien abrigados. Va a ser mejor que saquemos el cubo que fuera. Espera, no es así. La temperatura dentro del freezer es de menos 21 grados, es muy baja. Y hace que esta pintura se congele y no se pueda depositar. Así que ya que el tubo está muy congelado y va a tardar mucho tiempo en descongelarse, salimos fuera para poder pintarlo sin que, aparte de las manos y aparte de la pintura, el resto del cuerpo no se congele. Esta oscuridad es la que vamos a tener, sí. Inclusive más. Muy bien. Esta es una prueba para ver la luminiscencia que refleja el pigmento. La situación que vamos a tener fuera
El día que realicemos la instalación va a ser de una noche más o menos como con este tipo de luz, así que esta es una buena prueba para saber cómo va a quedar. Voy a hacer el intento de defender si lo consigo. No tienes otro, ¿no? Uf, ¿qué? ¿No? No sé por qué. Es que desde ahora estamos acabando. Sí, acabamos de grabar. ¿El que no se enciende la batería o el que? Pues antes casi me muero de un infarto porque no funcionaba la grabadora y resulta que es el cable que conecta con la batería que se ha desoldado. Entonces Celso me va a ayudar y me va a soldar el cable otra vez para que pueda seguir con mi trabajo. Carpintería por una de las estampas, vamos a hablar con Sebas para que nos ayude a sacarlas y hoy creo que hay muy poco ozono porque los rayos ultravioletas inciden muy fuerte en la nieve y esto hace que se vea mucho más blanca de lo normal. Si miras sin gafas te pican un poco los ojos, no es muy bueno, pero es mejor para las estampas. Son las 11 de la noche, no llega la noche, por así decirlo. Ya tenemos estado de penumbra, no llega a hacer frío porque realmente la incidencia solar tiene muchas horas al día y vamos a ver si la prueba que intentaba hacer de congelar agua en el ambiente antártico en estas fechas era posible. Como era de suponer, no se congeló. Aquí lo único que tenemos es agua y un poquito de nieve. Está todo descongelado, como puedes comprobar. Tendremos que buscar una alternativa. Estamos caminando por los alrededores de la base para buscar un emplazamiento bueno para colocar la instalación. Para. Aquí, me quedo con esto. Acabo de dibujar en la nieve la forma de espiral áurea 13 metros por 8, en donde van a ir colocados los tubos con pigmento luminiscente.
Hace una tarde genial, no hay viento, está nevando además, está precioso. Hemos venido hasta el lago y me quedo sin batería, así que hay que volver a la base. Vamos a sacar otra estampa, ya quedan poquitas. Él es Seba, el carpintero, que viene cada día le molestan para sacar una estampita. Tiene mucha paciencia. Acabamos de sacar los tubos del freezer y otro inconveniente más es que el polvo que se ha generado como que se ha expandido para los extremos y una vez que lo agarramos el pigmento vuela. Y así es como termina mi proyecto. Muy contento de haberlo conseguido.
hoy he sacado la última estampa porque nos vamos ya entre hoy y mañana y he pensado que como que Seba va a estar aquí hasta el mes de marzo y se ha portado muy bien conmigo y es muy simpático y ha colaborado mucho. He dejado tres estampas, una para que la saque en enero, una en febrero y una en marzo. Así tendrán como mucho más tiempo de degradación y de exposición. Y luego me las mandará a España. Se cumplen 45 días de nuestra salida de Palomar, Buenos Aires. Ya es el momento de regresar. Me acaba de informar la licenciada Andrea Juan, jefa del programa de arte, que mañana es nuestro repliegue. Tenemos que agradecer a toda la gente de la base que ha podido hacer posible la realización de los proyectos. Estamos muy contentos, a pesar de las inclemencias del clima, porque hemos tenido varios días con tormenta de nieve. Los artistas han podido reprogramar sus proyectos y se han podido llevar a cabo. Estamos muy felices, todo se ha cumplido en tiempo y forma y ya es hora de volver a casa. Después de esta estadía aquí en este paraje tan insólito, me quedo con que no hay día igual aquí en la Antártida, todos los días son distintos y esto significa que la Antártida no espera. Es un tren que creo que no se puede dejar escapar. Es uno de los sitios donde todo he notado como que todo lo que hay dentro de mí sale y todo lo que hay fuera entra, o sea, como de sintonía total con el lugar donde estoy. La Antártida me ha hecho entender que la naturaleza es la que manda y tiene el poder absoluto sobre el resto de las cosas y que nosotros somos un pedacito enano. Para mí el hecho de poder haber venido aquí, o sea, ha sido increíble. Nunca soñé con poder llegar hasta aquí y yo creo que es marco un antes y un después en mi vida.